Bosgarren puntua, honestea. Bidezkoa bada, Zaiaba Udaltaldeak aurkeztutako mozioa. Las Lagunaseko hondakindegiari buruzkoa. Punto quinto, aprobación si procede de la moción del Grupo Municipal Zaiaba en relación con el vertedero de Las Lagunas. Papel. Pero continúa en este sentido, tal cual. Vale, perdón, paso a leer la moción. Moción de Grupo Municipal Zaiabay en relación con el vertedero de Las Lagunas. El pasado 19 de mayo, el Gobierno Vasco desestimó el recurso de alzada interpuesto por el Ayuntamiento de Zaia contra la resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente de 6 de marzo de 2014, por la que se modificaba y hacía efectiva la autorización ambiental integrada del vertedero de Las Lagunas. En dicho recurso se solicitaba la clausura de este depósito de residuos no peligrosos, gestionado por la empresa CESPA, debido a los numerosos y reiterados incumplimientos de este consistorio ha detectado en la actividad del vertedero. Tanto en lo que respecta a la normativa medioambiental, como en lo que afecta a la ordenanza municipal de utilización de caminos públicos. No en vano, la prioridad del equipo de gobierno en relación con este asunto es anteponer siempre la salud de nuestros vecinos y la defensa del medio ambiente sobre cualquier otro interés. Sin necesidad de asumir este cometido, pero fiel a su compromiso de ejercer un control exhaustivo del vertedero de Las Lagunas, desde el verano de 2011 este ayuntamiento ha venido desarrollando un intenso trabajo de seguimiento de la actividad y ha llevado siempre la iniciativa a la hora de establecer la necesaria coordinación con las demás entidades implicadas. La empresa CESPA, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, que es el órgano que ostenta en primer lugar las competencias de este ámbito, y el Consorcio de Aguas Bilbao-Vizcaya. A este respecto, se han mantenido numerosas reuniones con todas las partes afectadas. Se han remitido diversos escritos solicitando información y requiriendo la adopción de diferentes medidas. Se ha procedido a examinar tanto la AI subordinada como la AI efectiva recientemente concedida. Se ha elaborado un informe de situación del vertedero por medio de una consultoría externa. Se ha realizado un estudio hidrogeológico. Se han llevado a cabo varias analíticas propias. Se ha encargado un informe a una empresa especializada sobre el sistema de pretratamiento de lixiviados que sería necesario implantar. Se ha efectuado una monitorización de la situación del vertedero desde el punto de vista de la legislación medioambiental y se ha analizado la adecuación de la actividad a las normas municipales en materia de urbanismo y caminos públicos. Lógicamente, este trabajo ha conllevado también el estudio del amplio y diverso expediente relativo al proyecto desarrollado por CESPA, que contaba a primera vista con todas las autorizaciones legales pertinentes. Como se recoge textualmente en el informe de situación redactado por una empresa externa, entre las dificultades con que se encontró el nuevo equipo de gobierno en su intento por establecer un control riguroso del vertedero, destacan la ausencia de numerosa documentación y la inexistencia de un texto refundido efectivo que estipulase de forma clara las condiciones de funcionamiento y los requisitos a cumplir por la actividad. Lamentablemente, todo este esfuerzo de la institución municipal no se ha visto correspondido por los otros agentes implicados. En el caso concreto del Gobierno Vasco, basta con recordar que Medio Ambiente todavía no ha respondido a la petición que le hizo el Ayuntamiento en julio de 2013 para que declarase la caducidad de la AI del vertedero, lo que consideramos una absoluta falta de respeto institucional. Con anterioridad, en abril de este mismo año, el Ayuntamiento solicitó al Consorcio de Aguas que no renovase el permiso de vertido a colector de CESPA por no haber instalado la planta de pretratamiento de lixiviados que esta entidad ya le había exigido en 2011. A pesar de que tan solo 3 meses antes se había reafirmado en dicha exigencia, el consorcio acabó otorgando un nuevo permiso de vertido sin requerir la referida planta, aunque lo condicionaba a que la evacuación de los lixiviados se realizase por medio de camiones, cisterna a las depuradoras de Güeñes y Galindo para no utilizar la red de saneamiento de Zaia. Sin embargo, el Departamento de Medio Ambiente permitió que esta empresa pudiese seguir vertiendo directamente al colector, al estimar que la AI reemplaza la necesidad de contar con la autorización sectorial del consorcio. Una argumentación con la que este ayuntamiento discrepa, no solo por el hecho constatable de que el consorcio hubiera otorgado en 2009 y 2011 serias autorizaciones sectoriales de vertido a la citada empresa, pese a que desde abril de 2008 ya contaba con AI, sino porque ni en la parte dispositiva de dicha resolución inicial de 30 de abril de 2008, ni en el apartado 3 del artículo 11 de la ley 16/2002 de 1 de julio, se contempló expresamente que la AI integrase específicamente la autorización de vertido al sistema integral de saneamiento, conclusión que queda reforzada por varias sentencias. Como consecuencia de ese dilatado proceso de seguimiento,
El Ayuntamiento de Zalla presentó el referido recurso contra la efectividad de la AI y solicitó al Gobierno Vasco el cierre del vertedero, requerimientos que ahora han sido desestimados por la Consejería de Medio Ambiente en una decisión que no compartimos y que en modo alguno va a quebrar nuestra firme voluntad de ejercer un control exhaustivo del depósito de residuos de CESPA. En este sentido, nos parece particularmente grave que en sus últimas resoluciones el Gobierno Vasco no descarte la existencia de afecciones ambientales y que pese a ello traslade al Ayuntamiento de Zalla la decisión sobre las medidas a tomar para evitarlas. Entendemos que los argumentos esgrimidos por este ayuntamiento en su recurso de alzada son lo suficientemente consistentes y rotundos como para determinar la adopción de medidas urgentes en relación con el vertedero. Entre estos argumentos queremos destacar los siguientes. Afección al dominio público hidráulico en suficiencia manifiesta e inexplicable de los análisis requeridos en el control de las aguas superficiales y subterráneas. Es obvio que aquellos contaminantes que no se miden nunca serán detectados. En muestreos encargados por el Ayuntamiento de empresas acreditadas, se han detectado agentes contaminantes en los sedimentos del arroyo La Jarilla, que casualmente no se encuentran entre los parámetros que la AI pide que se controlen. En este sentido, es muy significativo que el Gobierno Vasco sea mucho más exigente con los análisis que requiere a los vertederos públicos que a los privados. Como evidencia más reciente, los resultados analíticos de las muestras recogidas el 5 de mayo de 2014 revelan la presencia de hidrocarburos y pesticidas, entre ellos lindane y DDT, en los sedimentos y en las aguas del arroyo de La Jarilla, así como de bifenilos en el agua por encima de los niveles de intervención. De las sustancias mencionadas, los hidrocarburos aromáticos policlínicos y los hidrocarburos orgánicos volátiles solo pueden tener su origen en el vertedero. En consecuencia, queda patente una vez más que el depósito de las lagunas está generando afección al dominio público hidráulico. Segundo argumento, vertido de residuos no admisibles. Recientemente se ha tenido constancia oficial de la entrada en el vertedero de desechos calificados como residuos peligrosos, concretamente escorias de la incineradora de Sabalgarbi. Pues presentan parámetros que superan los límites de admisión en este tipo de depósitos. Esto es una infracción muy grave, por cuanto supone una clara violación de la autorización concedida al vertedero de las lagunas. Tercer argumento. Incumplimiento reiterado de los límites de vertido a colector del lixiviado del vertedero. En los análisis disponibles del lixiviado del vertedero facilitados por CESPA y el Consorcio de Aguas, se han detectado concentraciones que superan sistemáticamente el valor límite de la AI para el amonio. Se han observado también altas concentraciones de DQO, DBO5 y fluoruros. Además, en la AI efectiva no se tiene en cuenta el control de los sulfuros, parámetro que se ha superado en múltiples ocasiones. Por otra parte, desde 2005 se ha sobrepasado el volumen límite de vertido lixiviado establecido por la AI todos los años, salvo el 2006. En 2013 se ha producido un volumen de vertidos de 94.660 metros cúbicos, superando en más del doble el límite estipulado. Paralelamente, se han registrado diversos episodios de emanaciones de gases hacia el interior de varias viviendas al filtrarse los vapores de los lixiviados por las tuberías del saneamiento. Cuarto argumento. Riesgo de incendios y explosiones por generación de gases. Se ha constatado que no se han realizado las mediciones anuales por entidad externa que exige la AI. En las mediciones internas realizadas por CESPA en 2010, se detectaron concentraciones de metano en las que este gas es explosivo en la atmósfera. Además, en el IPVA de este año se hace mención a un incendio de la masa de vertido ocurrido el 11 de junio, cuyo origen más probable son las altas concentraciones de metano registradas en estas fechas. Quinto argumento. Incertidumbre sobre el proyecto de tratamiento de lixiviados que se prevé implantar mediante la AI efectiva. La nueva balsa de pretratamiento de 1.700 metros cúbicos que se pretende habilitar ahora no se ajusta a la cantidad de lixiviados que produce el vertedero. Además, el proyecto no está aún suficientemente definido y consideramos inviable que se pueda llevar a cabo en el plazo requerido de 6 meses. Sexto argumento. Incumplimientos en la ejecución de los sellados de las fases de vertido ya ejecutadas. En la información proporcionada al Ayuntamiento no constan los certificados de fin de obra de los sellados temporales o finales de las fases de vertido ya completadas, por lo que desconocemos si se han llegado a efectuar realmente estos trabajos de sellado. Séptimo argumento. Caducidad de la AI concedida en 2008 y modificada en 2009. CESPA no acreditó el cumplimiento de las condiciones para la efectividad de la AI dentro del plazo legal establecido. Es más, dicho plazo se sobrepasó nada menos que en 5 años, periodo en el que el vertedero estuvo funcionando al margen de la legalidad y sin que el órgano ambiental cumpliese con sus labores de vigilancia. Por todo lo expuesto, y dada la relevancia que a nuestro entender tiene este asunto, elevamos al Pleno del Ayuntamiento de Zalla los siguientes acuerdos.
1. Solicitar el apoyo de los grupos presentes en la corporación a la firme determinación del Ayuntamiento de Zalla de tratar de ejercer un control riguroso del vertedero que la empresa CESPA gestiona en nuestro municipio. A tal fin, nuestros técnicos ofrecerán en comisión informativa las oportunas explicaciones sobre los estudios realizados y las propuestas de actuación a desarrollar. 2. Respaldar la decisión del equipo de gobierno de actualizar la licencia de actividad del vertedero, imponiendo las medidas correctoras adicionales a las que figuran en la AI que nuestros técnicos estimen necesarias en función de las irregularidades e incumplimientos detectados y que figuran en el recurso de alzada interpuesto por el Ayuntamiento. Todo ello con el fin de preservar el medio ambiente y la salud de nuestros vecinos. 3. En el supuesto de que CESPA no cumpliese las antedichas medidas correctoras, apoyar las disposiciones sancionadoras preceptivas que imponga el Ayuntamiento contra la empresa, incluidas multas y una posible clausura de la actividad de acuerdo con la legislación medioambiental vigente. 4. Respaldar las decisiones que adopte el Ayuntamiento para que la actividad del vertedero cumpla con la ordenanza municipal de utilización de caminos públicos, en la que se establece el cobro de una tasa necesaria para costear la reparación de los viales sometidos a tráfico pesado. Josu. Bueno, voy a. Esto es muy, muy complejo, ¿no? Una intervención en este asunto es muy compleja. Yo lo único que puedo decir para empezar es que lo único que me parece respaldable por parte del Ayuntamiento es el cuarto punto. El cuarto punto de los cuatro que se presentan y que ha sido añadido después de la comisión que se celebró anteayer. Por lo tanto, yo solamente pudiera votar afirmativamente a ese cuarto punto. Pero creo que hay que intervenir en este tema porque es un tema muy complicado, muy controvertido en Zalla y no conviene meter la cabeza debajo del ala. En primer lugar, yo creo que bueno, esto es casi una especie de obsesión del equipo de gobierno conseguir el cierre de esta actividad, que es una actividad económica, una actividad medioambiental, y por lo tanto creo que es imprescindible para, pues sencillamente para el desarrollo de la sociedad. Y en ese sentido, creo que el tratamiento de este asunto está teniendo muchos déficits de información. Déficit de información a los ciudadanos y déficits de información también a los grupos municipales que no somos del equipo de gobierno. No hemos sido informados por la consultoría externa, y yo creo que debiéramos ser informados por la consultoría externa, porque tampoco sabemos exactamente qué se le pidió a la consultoría externa. Las consultorías externas te hacen el informe, en algunos casos, riguroso sobre el tema del que se trate y en otros casos, a la carta. Entonces, nosotros queremos saber qué se le reclamó a la consultoría externa a la hora de pedirle que hiciera todos estos informes. La consultoría externa no define realmente, por lo menos a nosotros, a los concejales que no somos del equipo de gobierno, en ningún momento nos ha definido realmente lo que se debe hacer, lo que hay que hacer o lo que se debe hacer, y en todo caso supongo yo que planteará, y digo supongo porque tampoco aparece en el texto de esta moción, planteará las posibles salidas que tenga cada uno de los problemas que haya podido detectar. Ya he visto que se han eliminado las denuncias que se hacían al órgano competente, el órgano responsable, que es el Gobierno Vasco, pero en todo caso yo creo que el Ayuntamiento, esto se habló en la comisión, y el Ayuntamiento debería quizás modificar algunas informaciones que han salido en la revista municipal que sí contenían esas consideraciones, y me parece que eran demasiado gratuitas eso de decir pues que decir que
la conclusión de que el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco no solo no ejerce su responsabilidad de controlar las actividades del vertedero, sino que está dando cobertura a las irregularidades e incumplimientos detectados, bueno, pues a mí eso me parece muy grave. Decir que el Departamento de Medio Ambiente salió en defensa de los intereses de CESPA me parece muy grave. Decir que las últimas resoluciones del Gobierno Vasco demuestran, dice que se hacen con dejación de sus responsabilidades, también me parece muy grave. Yo creo que eso habría que rectificarlo allí donde se haya dicho, porque en todo caso, si se mantiene, si se sigue manteniendo, pues habrá una contradicción entre la información que da el Ayuntamiento a las casas de Zalla y lo que se aprueba en este pleno municipal. Como he dicho antes, no tenemos explicaciones suficientes. He visto en alguno de las sanciones de pagos, pues por ejemplo, un muestreo que se había hecho en relación con este asunto y que ha costado al Ayuntamiento, creo que cerca o por ahí, 1.500 euros. Yo creo que se está gastando demasiado dinero sin haber dado los pasos previos. Se están matando moscas a cañonazos. Y además, yo creo que en la propuesta que se nos está haciendo a los grupos, pues nosotros tenemos que poner la bolita y en todo caso imaginar muchas cosas, ¿no? Porque dice, solicita el apoyo de las medidas correctoras adicionales, sin decir cuáles son esas medidas correctoras adicionales. Solicita apoyar las disposiciones sancionadoras preceptivas, cuando yo creo que en estos momentos el Ayuntamiento no tiene medidas sancionadoras preceptivas estipuladas en estos momentos. Por lo tanto, yo creo que ahí también hay una laguna importante. Y yo quiero decir alguna cosa más. Por ejemplo, ¿es una actividad necesaria, sí o no? Bueno, pues yo creo que es una actividad necesaria el tratamiento de residuos. Se haga en Zalla o se haga en donde pille el lugar del tratamiento. Desde luego, será una actividad delicada, pero que no tiene por qué ser perseguida. Tendrá que ser, en todo caso, controlada, pero no perseguida. Creo que en el planteamiento voy a decir el Ayuntamiento, pero no creo que que todos los grupos del Ayuntamiento lo estemos haciendo así. Con respecto al vertedero, se produce una situación de insolidaridad, de cierto populismo, porque a los vecinos de Zalla hay que explicarles perfectamente las cosas y, en todo caso, no estar continuamente diciéndole que hay que cerrar el vertedero. Hay que cerrar el vertedero cuando se sabe que ni se tienen las posibilidades de cerrarle si el vertedero cumple con las medidas que tenga que cumplir. Por lo tanto, yo creo que ahí se está siendo insolidario, porque lógicamente hay residuos que se producen en Zalla y que van a ser tratados en algún otro pueblo, y además populista, porque lo que hay que hacer al pueblo es, si se quiere, educarle en la medida de lo posible y darle toda la información para que no sienta, por ejemplo, que puede tener un incendio en su casa por el vertedero. Que yo creo que la información que se está dando es una información catastrofista del todo, porque eso de hablar de un incendio que se ha producido en no sé cuántos años de actividad, en una actividad que tiene tanto riesgo, un incendio que, por cierto, creo que no llegó a salir en los periódicos, pero bueno, eso no me atrevo a decirlo. Creo que el Ayuntamiento debe evitar la rivalidad con el órgano competente, que debe hacer una información responsable, que con el órgano competente el Ayuntamiento tienen que ser compañeros y no precisamente rivales, que los pasos tienen que darse de la mano y no a manotazos, que estamos ante una actividad económica que en algunos casos ha derivado fondos para actividades del municipio y que por lo tanto se debe cuidar en todos los aspectos. Hay puestos de trabajo en estos momentos también ahí de gente de Zalla y de gente que no sea de Zalla, y claro, teniendo en cuenta que ahora, según tengo entendido, cada vez que una empresa viene a intentar participar en algún acuerdo, en algún concurso del Ayuntamiento, y hay quien le dice que tiene que coger obligatoriamente gente de Zalla,
pues lógicamente aquí también hay puestos de trabajo. Yo no estoy de acuerdo con eso de que tengan que coger obligatoriamente gente de Zalla, porque la mayoría de los que estamos aquí en algún momento hemos trabajado fuera de Zalla. O sea que hubiéramos estado en el paro todo el tiempo, muchos de nosotros, si en aquellos sitios en los que hemos trabajado se hubiera tomado la misma determinación. Por lo tanto, y para terminar, yo no me voy a posicionar con respecto a este tema porque creo que tengo un déficit importantísimo de información. Y si yo tengo déficit de información, que me lo he procurado por otras vías diferentes al ayuntamiento, pues no digo nada el déficit de información que tienen los ciudadanos de Zalla. Sobre la obsesión del equipo de gobierno con conseguir el cierre de la actividad es mentira. El equipo de gobierno no quiere conseguir el cierre de la actividad. El equipo de gobierno quiere que se respeten las leyes que no ha diseñado el equipo de gobierno, las leyes que están hechas para garantizar el respeto a nuestro medio ambiente y el respeto a nuestra salud y a nuestras aguas y a nuestros ríos. Eso es lo que quiere el equipo de gobierno. Sobre si en este objetivo es obsesivo, pues sí. Cada uno podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que está haciendo en este equipo de gobierno. Yo sí que voy a decir una y mil veces alto y claro que este equipo de gobierno es muy trabajador y muy constante. Que cometerá errores, por supuesto, pero muy trabajador y muy constante. Y en este tema en concreto hemos trabajado mucho, estamos trabajando mucho, hemos sido muy constantes y lo vamos a seguir siendo. Porque yo quiero dejar a mis hijos un medio ambiente parecido al que yo he podido disfrutar al menos. Y porque yo no quiero que mis hijos ni se bañen ni beban aguas con lindane o con DDT. Así que si a esto lo llamas obsesión, pues quizás sí, quizás somos obsesivos. Entre otras cosas porque Zalla Bay no trajo el vertedero a Zalla. Por favor, yo a eso le llamo por favor, populismo. Tendrás tu turno de réplica. Bien. Pero por favor, ¿me vas a dejar hablar? Sí. Sí, ¿verdad? Sobre el déficit de información, te voy a explicar lo que es déficit de información. Déficit de información es que yo personalmente, como muchos vecinos de Zalla, se enteraron de que había un vertedero cuando empezaron a ver camiones pasar por delante de sus casas. Algunos incluso tuvieron que cambiar de casa porque no soportaban el ruido de los camiones. Eso es déficit de información. Toda la información que hemos generado está a vuestra disposición, a la disposición de todos los concejales. Los técnicos que han trabajado para realizar esa información también están a vuestra disposición. Igual estoy equivocado, pero creo que nunca has acudido a la oficina técnica a preguntar a ninguno de los técnicos sobre el vertedero o sobre estos informes ni nada por el estilo. Además de hablar, también hay que hacer. En esta moción lo que se dice, no se dice que se apoye unas medidas correctoras que no se conocen. En esta moción se está diciendo que se va a crear una comisión informativa en donde se explicará y los técnicos explicarán todo el trabajo realizado y las medidas correctoras que se derivan del trabajo realizado. Eso es lo que se dice en esa moción. No sé lo que has hecho tú cuando has tenido otros cargos políticos. Este equipo de gobierno no pide informes a consultorías a la carta. No es lo que nosotros hacemos. Si es tu experiencia anterior, pues siento que sea así. Este equipo de gobierno pide informes a consultorías profesionales con una trayectoria y les pide que informen objetivamente sobre temas concretos. Desde la comisión que se celebró el otro día hasta hoy se ha hecho un esfuerzo por matizar, eliminar y suavizar algunas de las frases de la moción que se presentó en la comisión informativa. Ese esfuerzo se ha hecho en el ánimo de consensuar y de conseguir que más representantes de la ciudadanía respalden el espíritu de esta moción y el trabajo que se está realizando y que se va a realizar. Si ese esfuerzo no te satisface y ahora quieres justificar tu voto por otras razones diferentes a las que esgrimiste en la comisión informativa, es tu opción. El decir que se está gastando dinero para hacer estos informes y estos trabajos es una obviedad y eso no lo va a ocultar el equipo de gobierno. Nuestra postura es que estamos invirtiendo dinero para pelear porque una multinacional como Ferrovial pague los impuestos
a la que le obligan las ordenanzas municipales como un humilde vecino de Zalla. Que no tenga unas prebendas una multinacional como Ferrovial, con 6 millones de euros de beneficio el año pasado y con sueldos millonarios de sus dirigentes, que no tenga unas prebendas superiores a las de cualquier vecino de Zalla en cuanto a lo que consta en pagar las tasas e impuestos municipales. Si para conseguir eso necesitamos realizar informes externos, lo haremos. Si para conseguir que una multinacional como Ferrovial invierta algo de ese dinero en respetar las leyes medioambientales y en no ensuciar más de la cuenta el medio ambiente de Zalla, invertiremos en ello. Si necesitamos invertir para que una multinacional como Ferrovial deje de filtrar lindane, DDT e hidrocarburos a las aguas de nuestros regatos, nos parecerá un dinero bien invertido. Si la ciudadanía cree que no es bien invertido, pues no nos respaldará con su voto y lo aceptaremos. En resumen, y de forma muy sencilla, Zalla Bay no participó en la decisión de traer el vertedero. Los integrantes de Zalla Bay no fuimos informados de que iba a haber un vertedero, ni fuimos informados de a quién se iba a contratar y qué méritos tenían las personas que se iban a contratar. Ni de las prebendas que iban a obtener quienes trajeron aquí el vertedero. Los integrantes de Zalla Bay como vecinos sí que hemos visto cosas curiosas, como que tenemos un corredor que se construyó, que tenía doble carril hasta Aranguren, no llegaba el doble carril hasta Mimetiz, y qué casualidad que el acceso al vertedero se iba a hacer a través de San Cosme, a través de Gordesola. Qué casualidad que el doble carril del corredor solo llegara hasta el punto en donde los camiones se iban a desviar para subir al vertedero. Qué casualidad que los vecinos de Gordesola, cuando se enteraron, no les pareció bien que los camiones pasaran por su municipio y se tuvo que hacer una improvisación de última hora para arreglar esos accesos. Y, pues bueno, esa improvisación de última hora parece ser que no se hizo todo lo correctamente que se debiera hacer. Rápido, corriendo y sin informar a la gente. Y muy sencillo, a mí sinceramente me llama la atención, pero bueno, evidentemente es una opción poner siempre por delante lo que dicen el Consorcio de Aguas, lo que dice Medio Ambiente del Gobierno Vasco, por delante de lo que pueda decir el equipo de gobierno, los técnicos que contrata o incluso por delante de los intereses de los vecinos de Zalla. Pero ese no va a ser nuestro problema. Nosotros no lo vamos a hacer. ¿Quieres decir algo, Josu? Sí, claro. Muy bien. Es que no se puede... Esto es lo que hay que hablar. Parece que habla el demonio. Sí, es que era un botón. Era un botón para que esto fuera el micrófono. Fíjate, pues, el demonio es que está en todos los lados. Está en todos los lados el demonio. Que nos juega malas pasadas. El demonio. Bueno, vamos a ver. El equipo de gobierno quiere lo mejor, has dicho. Y tú crees entonces que el órgano competente quiere lo peor. ¿No? El órgano competente, el que le ha dicho al equipo de gobierno, porque lo que ha presentado el equipo de gobierno ha salido del equipo de gobierno. Yo no he visto por ninguna parte esos documentos ni nada por el estilo. Y lo habrá hecho con los técnicos, con las consultorías externas, con las empresas externas, con quien sea. Pero desde luego, el hacer la afirmación de que el equipo de gobierno quiere lo mejor, pues supongo que sí. Pero hay muchas cosas que son lo mejor. Es lo mejor lo que dice el equipo gobierno, es lo mejor lo que dice Bildu para Bildu, el PNV para el PNV y el Partido Socialista para el Partido Socialista. Hay, por lo menos en esta corporación, sin hacer más matices, hay por lo menos cuatro cosas mejores. Y por lo tanto, tienen perfecto derecho a decir que hacen lo mejor también las personas del órgano competente. Lo mejor será, en todo caso, que coincidiera lo que dijeran las cuatro fuentes de la verdad que podemos estar aquí y también el órgano competente que tiene la obligación y la responsabilidad de expresarlo. Has dicho que los técnicos están a disposición. Yo he ido 7 veces, más o menos, a donde los técnicos, para aspectos puntuales.
¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir, sencillamente, que no me han aclarado grandes cosas. Y, sin embargo, cada vez que aparece un documento en comisiones o en el Pleno, pues aparecen alusiones a consultorías externas, y que las consultorías externas no están en el Ayuntamiento. Las consultorías externas no están aquí en el Ayuntamiento para poderles preguntar qué es lo que han mirado. Y hay algo más. Las consultorías externas, aunque el Ayuntamiento no tuviera obligación de sacar el concurso públicamente, las consultorías externas han sido elegidas y han recibido una encomienda del Ayuntamiento que a mí me gustaría ver, porque me interesa mucho saber qué es lo que se les ha pedido. Por eso es por lo que digo que hay consultorías a la carta. Claro que hay consultorías a la carta. Este Ayuntamiento ha hecho un montón de ellas. Y sigue haciendo un montón de ellas. Y sigue haciendo, porque no hay más que ver las sanciones de pagos, para ver que hay determinadas cosas en esas sanciones de pagos que no han pasado en ningún momento por ninguna comisión. En todo caso, pasan a la comisión los resultados de lo que allí se haya hecho. Pero hay muchos casos en los que se está pagando a consultorías, a empresas, sobre cosas que nosotros, los miembros de las comisiones, no sabemos nada. Por lo tanto, yo el otro día en comisión, ya que has dicho que estoy diciendo aquí cosas que no dije en comisión, te diré que dije que me gustaría saber la empresa que ha hecho estos informes, que no solamente qué es lo que ha dicho, que eso lo puedo saber, aun cuando no entienda todo lo que diga, pero en todo caso, ¿para qué fue reclamada por el Ayuntamiento? Sobre lo que has dicho de Ferrovial, completamente de acuerdo. Tiene que pagar donde tenga que pagar. Y tendrá que pagar en Zalla, tendrá que pagar en Vizcaya sus impuestos, tendrá que pagar en España, y luego él sabrá si lleva dinero fuera de aquí y un día se lo persiguen y se lo hacen traer aquí y que pague todo lo que tenga que pagar. Yo creo que eso está claro. Pero aquí no vayamos a estar pensando que este acuerdo precisamente es para cortarle las alas a Ferrovial. No, esto no tiene nada que ver con aquello. Esto tiene que ver exclusivamente con Zayabay. Y Zayabay supongo que no tendrá nada que ver con Ferrovial. Yo creo que hay muchas cosas que tiene que hacer el Ayuntamiento y que el grupo de gobierno debiera de hacer. Debiera de hacerlo. Primero, no decir que informa tanto a los vecinos, a la ciudadanía, como que es el término que gusta decir, y que se informe tan poco, en muchos casos, o que se abran tan pocas vías de información para los propios concejales. Y que no se deje a los concejales, precisamente, que puedan participar en esos debates de información a la ciudadanía, porque eso no se está dejando. Hasta tal punto que en otro tema diferente a este, pero que conviene aclarar, yo he enviado un artículo a la revista Zalla Info y ha sido censurado. Y ha sido censurado, cosa propia del franquismo y del fascismo, no de la democracia. Por lo tanto, a mí ya está bien de que parezca que la oposición aquí estamos haciendo la puñeta y estamos pues sencillamente coartando esa capacidad de iniciativa tan importante que tiene Zayabay. ¿Queréis abrir el Ayuntamiento al pueblo? Abrirlo primero a los concejales. O sea, que nosotros somos pueblo también, podemos ir allí a enterarnos, pero en todo caso somos concejales. Yo soy concejal, aparte de ciudadano de Zalla y vecino de Zalla. Y en todo caso, pues hombre, a mí me parece muy bien que Zayabay no se quiera hacer responsable de determinadas cosas, ¿no? Me parece muy bien que no se quiera hacer, como has dicho, que no participó en la decisión de abrir este vertedero. Bueno, ni participó en el descubrimiento de la penicilina ni nada por el estilo, y la USA, ¿no? O sea, es que aquí no vayamos ahora a ser más puristas que los más puros. O sea, que a mí tengo muy claro que hay que controlar al máximo esta actividad, pero que no se nos pida o que no se intente hacer como que
pues como que la situación es prácticamente de desastre, de delito ecológico, y sin embargo el equipo de gobierno no se atreve a ir a donde tiene que ir, que es a los tribunales, si piensa eso. Si piensa eso, a los tribunales, derecho. Pero claro, eso tiene una doble responsabilidad también. Bueno, yo te invito a hablar menos y hacer más, sinceramente, creo que sería mejor para el pueblo. Eso te voy a decir una cosa. Pues ahora no me callo. Bueno, pues siento ahora que te, no me callo. Siento que te escueza. Ahora no me callo. No es cuestión de que escueza. Es que tú cierras las puertas a la gente, a la oposición le cierras la puerta y luego dice, y luego le castigas diciéndole que no hace. Que hay micrófono. Eso no es así. Aunque no grites, te oímos porque hay micrófono. Es igual, pero es que hay que gritarlo. Pero te pido, por favor, que respetas el turno de palabra de cada uno. El deber de moderar este debate lo tengo yo y he respetado todo tu turno de palabra. Que lo que haces es agitarlo, que eres un agitador nato. Bueno, por favor, respeta el turno de palabra de la gente, Josu. Yo te invito de verdad a que hables menos y hagas más. Trabajarías más para tu pueblo. ¿Quieres decir algo, Manu? Sí. Di algo y luego termino yo. Vale. Has hablado varias veces de cierres. La mayoría de los argumentos coincido con Javi. Ya los ha expuesto él. O sea, que todos no. No, que la mayoría de los argumentos que tenía previsto pues exponer aquí los ha expuesto ya Javi. Entonces, pues voy a obviarlos para no alargar esto demasiado. Has dicho varias veces la palabra cierre, que nosotros queremos el cierre. Bueno, eso de pedir el cierre está muy bien detrás de una pancarta y en la calle. Pero cuando estamos aquí tenemos que tener una responsabilidad. Sabemos de las garantías y de todos los parabienes y de todas las bendiciones legales que ha recibido ese vertedero por parte de todos los órganos competentes. Pero te voy a decir una cosa, nosotros sabemos perfectamente, primero eso, que es difícil conseguir un cierre si es que lo pretendiésemos, pero por otra parte sabemos, y no creemos en los Reyes Magos a estas alturas, sabemos que no va a venir Ferrovial a quitarnos toda la mierda que ya nos ha puesto ahí, porque cuando nosotros llegamos aquí se había llenado ya 7 fases del vertedero, 7 de las 11. Por tanto, por explicarlo de alguna manera, el mal ya estaba hecho. Porque ese vertedero está ubicado, y ese es el mayor despropósito, ubicado en una zona de recogida de aguas, y desde el principio hemos puesto el foco en ese problema. Y al final hemos acabado descubriendo, a través de mucho trabajo, de muchos análisis, de muchos informes externos, porque no tenemos medios aquí para conseguirlo, que ese vertedero está afectando al dominio público hidráulico. Eso por una parte. Por otra parte, has hablado de la información. Muchas veces has comentado varias veces que el equipo de gobierno no da información. Te recuerdo que cuando hemos tomado las decisiones importantes a este respecto, se os han informado puntualmente, se os informó del recurso de alzada y de toda la argumentación que incluíamos en ese recurso de alzada, se os pasaron los documentos anexos y ahí más o menos está resumida toda la argumentación del equipo de gobierno y todo el trabajo de los técnicos que hemos contratado. En cuanto a la consultoría externa, solo hay una consultoría externa. Su cometido era hacer un análisis de situación. Se limitó a eso, a hacer un análisis de situación, a describirlo. Sin más, luego hemos recurrido a más empresas para hacer análisis, para determinar el sistema de tratamiento de lixiviados más adecuado, etcétera, etcétera. Te puedo dar los nombres de todas, no hay ningún secretismo. En cuanto a la información, pues sí, efectivamente, se ha informado. Vale, te lo voy a dar. En cuanto a la información también, bueno, pues en la web municipal hay un apartado sobre el vertedero de las lagunas en el que se recoge bastante de esta información, incluido este informe de situación. En la revista municipal, por supuesto, informamos a todo el pueblo. Y, como ha comentado antes Javi, cualquier persona y sobre todo cualquier concejal que ha requerido información se le ha proporcionado. Entonces, creo que todos tus argumentos en este sentido son bastante débiles. Ojalá estuviéramos todos de acuerdo sobre qué es lo mejor para nuestro pueblo y trabajáramos todos en ello. Ojalá también estuviéramos de acuerdo en que trabajamos en lo mejor para nuestro pueblo desde este ámbito, desde el gobierno vasco, desde el consorcio y desde Ferrovial. Ojalá. A mí, yo tengo alguna duda si sobre algunos dirigentes de algunos partidos políticos y algunos aparatos de algunos partidos políticos están trabajando para obtener lo mejor para mi pueblo. Tengo alguna duda. ¿Y por qué tengo alguna duda? Voy a dar un dato significativo.
bajo mi punto de vista. El anterior director de calidad de medio ambiente del Gobierno Vasco, nombrado por el PSOE, fue nombrado director de calidad de medio ambiente del Gobierno Vasco tras trabajar 10 años en CESPA. La persona que ha decidido lo que tiene que cumplir o si cumple o no cumple medioambientalmente el vertedero de CESPA en Zalla es un trabajador de CESPA, nombrado por el PSOE. No sé si os suena el concepto puertas giratorias, no sé si os suena. A mí me llama la atención que a ti, Josu, te parezca bien lo que dice ese señor, pero te parezca mal que Zayabay controle la actuación del vertedero de CESPA. Me parece significativo. Naya. Perdón, ¿por qué hablas a mí? Estás hablando de un señor, que cuando ha salido del Gobierno Vasco no ha ido a CESPA. No ha ido a CESPA. Luego no des la información a medias. No, porque las personas que van a los puestos del Gobierno Vasco o de donde sea, tendrán que proceder de alguna parte. En alguna parte se habrán ganado el pan antes de ir al Gobierno Vasco. Y si este señor procedía de CESPA, procedería de CESPA como podía haber procedido de chofer de autobús o de cualquier cosa. No es lo mismo. O de recogedor de basuras o de chofer de los camiones que van a CESPA. No es lo mismo. No, ya sabemos, claro que no es lo mismo. Ni es lo mismo, por ejemplo, pues, tú o cualquier, o lo que hagas ahora con lo que vas a hacer o con lo que vas a dejar de hacer, tampoco lo es. Pero es que das las informaciones a medias. No, eres tendencioso. Doy toda la información. Eres tendencioso. Y no has dicho el nombre. Tenías que haber dicho también el nombre. Lo puedes decir si quieres. No, yo no. Tú que lo has sacado. Tenías que decir el nombre. Y cuando has salido del Gobierno Vasco, no ha ido a CESPA, pero sin embargo tú has hablado de la puerta giratoria. La puerta giratoria es un término muy bonito para hablar los que decís que no hacéis política porque sois de una asociación vecinal, que ni está constituida ni nada por el estilo. Y tú, en estos momentos, eres alcalde aquí por un partido político que se llama Aralar. Tú eres por un partido político. Ahora me dirás si perteneces a Aralar o no perteneces a Aralar. Pero tú eres alcalde que figura en todas las estadísticas como alcalde de Aralar, no como alcalde de Zayabay. Y sin embargo habéis puesto aquí asociación vecinal, que no está constituida, que no tiene órganos, que no paga, no hace las declaraciones que tiene que hacer a la Hacienda Vizcaína. O sea, que no sois una asociación vecinal. Que os quede claro que no sois una asociación vecinal. El debate no, pero es que hace falta es un poco rigor, dejar de agredir a los concejales que no piensan como tú, y empezar a hacer las cosas como siento quieras. Siento que te hayas sentido agredido, Josu. Pero en términos políticos y en términos administrativos, tú no tienes derecho a echar en cara a nadie su actividad. Lo único, porque claro, yo no voy a trabajar para ti. Lo he intentado dos o tres veces. ¿Qué has intentado trabajar para mí? Sí, exactamente. Yo no tengo ninguna empresa. Fíjate hasta qué punto, no para ti, quiero decir ayudando al ayuntamiento. Creo que esto se sale del debate. Cuando tú te metes en debates personales tienes que estar dispuesto a soportar la carga que te venga después. Sí, no tengo ningún problema. Y tú has ido conmigo a ver a instituciones superiores porque pensabas que mi presencia te podía ser favorable. Y yo he ido contigo porque pensaba que mi presencia quizás pudiera ser favorable para resolver problemas de los ciudadanos de Zalla. Tú para resolver tus problemas, yo para resolver los problemas de los ciudadanos de Zalla. Yo no estoy aquí para resolver mis problemas. O sea que cuidado. Yo no estoy aquí. Precisamente buscándome problemas, porque vivía mucho más tranquilo sin ser alcalde de Zalla. No estoy solucionando mis problemas ni trabajas para mí ni nada por el estilo. Exactamente. Yo estoy aquí trabajando en unas condiciones determinadas y con unos objetivos determinados. Exactamente. Pero el debate. El que intentes llevar un debate a otro tema diferente me parece que no ha lugar. Entonces, negando la evidencia todo ese debate sobre lo que es Zayabay y no es Zayabay ya se tendrá en otro momento, pero creo que no es el momento. Es el momento, sí. Porque tú me has acusado a mí de no hacer lo suficiente. Yo hago lo que a mí me parece que tengo que hacer. Muy legítimamente. Porque yo soy de una formación política determinada y además soy político. Entonces, tú si quieres desacredítame como político. Pero tú no eres una asociación vecinal, no te equivoques. Muy bien. Tú eres un político de Aralar. Lo que soy yo no lo vas a decir tú. Que te quede claro. Y lo que cobra tu grupo, lo mismo que mi grupo, de las arcas municipales, lo cobráis porque os habéis presentado por Aralar. Así es como estás defendiendo. Y no sé si lo cobráis vosotros o Aralar, todavía no lo sé.
ese es tu argumento para defender el medio ambiente de Zalla. Gracias. Naya. Bueno, yo, en otro tono. Bueno, antes de emitir el voto, bueno, queríamos hacer algunas consideraciones al respecto. Ya sabemos que tenemos a los técnicos del ayuntamiento a nuestro servicio, pero sí que nos ha costado contrastar algunas informaciones, o bueno, igual un poco también por el tiempo en el que se ha presentado la moción. Creemos que hay ciertas cosas del texto que no fomentan el consenso. Por ejemplo, hay una frase que dice: la prioridad del equipo de gobierno en relación con este asunto es anteponer siempre la salud de nuestros vecinos y defensa del medio ambiente sobre cualquier otro interés. La formulación es importante, ya que aparte del equipo de gobierno, pues hay otras personas o asociaciones o partidos que también nos preocupamos por la salud de los habitantes. Luego, se pide el apoyo a las actuaciones que se están llevando a efecto en el Ayuntamiento de Zalla y bueno, hay caminos de comunicación directa para consensuar ciertas posturas o pasos que se han dado en este sentido y no creemos que se hayan usado como deberían. O sea, desde luego nosotros estamos dispuestos en este sentido a hacer lo que fuere necesario, pero bueno, sí es verdad que no estamos tan de acuerdo con exigir medidas correctoras a la empresa, sino con exigir el cierre inmediato del vertedero, ya que creemos que hay pruebas suficientes para concluir que el vertedero de Las Lagunas no ofrece garantías a este pueblo de poder vivir sin temor a posibles afecciones a su salud. No nos ponemos en esa situación porque sea la más cómoda, porque bueno, no es nuestro pueblo, pero Bildu en Igorre, teniendo la alcaldía, sí que ha pedido el cierre de un vertedero que está en la misma categoría que el de Zalla, que también ha recibido escorias contaminantes. Y bueno, creemos que esta línea de trabajo debería trascender el momento actual de fuerza de poderes. No sabemos cómo va a estar este ayuntamiento en el futuro y creemos que habría que hilar una red de consenso amplio en este tema, a lo que estamos desde luego dispuestos. Bueno, solamente dos apreciaciones. Con todo el respeto, de verdad, Naya, hay una contradicción en lo que dices. Por una parte dices que tienes suficiente información para pedir el cierre del vertedero y por otra parte dices que tienes pruebas suficientes para exigir el cierre del vertedero, pero por otra parte dices que no tienes suficiente información. Entonces, yo veo una pequeña contradicción, pero bueno. No comparto el exigir el cierre. Lo que nosotros hemos hecho es un estudio, unas pruebas, unos informes técnicos, y con ello hemos pedido al órgano competente que cierre el vertedero por unos incumplimientos. El órgano competente nos ha dicho que no cierra el vertedero y ha quitado hierro a esos incumplimientos. La siguiente fase que entendemos que tenemos que hacer, y intentaré sintetizarla de esta moción tan larga, es actualizar la licencia de actividad, que la tenemos que hacer sí o sí. El mismo gobierno vasco nos lo dijo cuando fuimos a hablar con ellos, porque la AI ha cambiado, entonces hay que actualizar la licencia de actividad municipal para adecuarla a la AI, y entendemos que ese es el punto donde debemos exigir medidas correctoras adicionales a las que impone la AI, porque no nos dan suficientes garantías. En el momento en el que haya incumplimientos y no se cumplan esas condiciones, creemos que es cuando tenemos que aplicar las medidas sancionadoras, y entre ellas podría estar el cierre de la actividad. Ese es el esquema y el modo de proceder que proponemos. No cerrar sin más, sin no pensar en las consecuencias y metiendo pues en ciertos problemas que pueden heredar otros equipos de gobiernos al municipio, sino dar todos los pasos pertinentes, y si se tiene que llegar al cierre porque no se cumplen las condiciones legales establecidas por Gobierno Vasco, por Consorcio y por el Ayuntamiento, pues llegar a ese punto. De momento hemos pedido el cierre, cosa que no se había hecho hasta ahora, al órgano competente, y el siguiente paso está en la actualización de la licencia de actividad. Esther.
Bueno, nuestro grupo municipal, dada la importancia y complejidad del tema y el escaso tiempo concedido para estudiar toda la documentación, informes, etcétera, realmente solo fue un día efectivo, que fue ayer, nosotros en la comisión del martes solicitamos en este punto de orden del día el aplazamiento de este punto, dado de que no disponíamos de, digamos, de varia documentación que era necesaria para abordar esta moción, como era la contestación del Gobierno Vasco al recurso de alzada presentado por el Ayuntamiento de Zalla. Se nos envió en el mismo momento que estábamos atando la comisión. Por lo tanto, en ese momento no disponíamos de otra documentación necesaria de cara a valorar, por una parte, las graves aseveraciones que se hacían en esta moción. Nosotros hemos trabajado con la moción que se nos presentó el martes. Ayer parece ser a última hora, por la noche, cuando vi, a las 12 de la noche, cuando vi que se había mandado una nueva documentación a las 7 de la tarde, que es lo que se ha leído ahora, y la verdad nosotros hemos trabajado con la moción anterior, pues claro, a las 12 de la noche no voy a poner a estudiar la nueva moción con 3 horas de margen desde que se ha enviado. Entonces, simplemente volver a criticar, pues bueno, en ese sentido, pues que la información nos viene a cuenta gota, las modificaciones se hacen la víspera a las 7 de la tarde, cuando tenemos que aprobarlo, debatirlo con nuestro grupo, comentar y consensuar las modificaciones, a qué se deben, para poder hoy traer una postura acorde. Por lo tanto, mi argumentario se basa en, digamos, en los argumentos del martes. Sí comentar que desde AJPNV pedimos a este equipo de gobierno que no se haga sensacionalismo político, ni que se utilice esta moción para generar alarma social. A todos nuestros vecinos y vecinas, porque estamos transmitiendo pues a la ciudadanía miedo en materia de salud y en tema de medio ambiente, y eso nos parece pues bastante grave y alarmante. También, como comentamos en la comisión, dijimos que esta argumentación que se planteaba carecía de un lenguaje institucional adecuado, de lo que además bueno, se deduce la falta de relación cordial y de colaboración con el resto de agentes implicados en esta materia. Marcato. Hasta que quiera. Por lo tanto, consideramos que hace falta consenso y colaboración con el resto de agentes afectados. Sí que hemos visto que en los cambios de ahora, según ha estado leyendo, pues bueno, se han eliminado, se han obviado algunas palabras que nos parecía pues bueno, unas afirmaciones bastante graves, es decir, que el Gobierno Vasco no ejerce su responsabilidad, como que el Departamento de Ambiente salió en defensa de los intereses de CESPA, y como que bueno, el Gobierno Vasco pues no hace una dejación de sus responsabilidades. Estos tres digamos, puntos que son los que más hicimos hincapié en la comisión al leerla, pues bueno, vemos que se han eliminado, y efectivamente, pues bueno, hay que tener en cuenta de que son unas afirmaciones considerables. Luego también decir que nos parece, pues bueno, muy graves otras acusaciones, como acabo de comentar, y que están contenidas en este texto, para lo cual bueno, hacéis una justificación de la moción. Por ejemplo, bueno, afirmáis, entre otras, porque yo no me voy a poner a debatir porque no soy técnica, efectivamente, pero bueno, hay cosas, mirando un poco la orden foral, que fue la que nos remitisteis el mismo día a la comisión, que es un poco con la que hemos trabajado, hacéis, y de hecho Manu ha comentado, que los resultados analíticos de las muestras recogidas el 5 de mayo del 2014 revelan la presencia de hidrocarburos, pesticidas en los sedimentos y en las aguas del arroyo de la Jarilla, generando afección al dominio público. Eso lo ha vuelto a reiterar Manu. Y bueno, desde nuestro grupo municipal, del PNV, nos consta que la Agencia Vasca de Agua, de URA, viene realizando seguimiento de las masas de agua mediante controles. No obstante, si se ha detectado, se ha enviado estos resultados analíticos que se ha hecho mención a URA. Bueno. Es mi pregunta, digo, porque es algo tan grave, y si no se ha transmitido a URA. ¿Los datos de los análisis están? Pero falta el informe de valoración del técnico. Digo, porque se están haciendo, pues bueno, unas consideraciones de graves contra el medio ambiente. Pero bueno, los datos están ahí. Y queremos saber, o sea, si no van a variar. Los datos son objetivos. No es que sean objetivos. Se haya variado, pero claro, no van a variar. Si ha aparecido el Indane, pues ha aparecido el Indane. Bien. O sea, eso va a ser así. La valoración que se haga al final, que será la que se remita a URA en su día, en su momento, pues incluirá apreciaciones, consideraciones, recomendaciones, etcétera, pero sin más.
Hombre, yo creo que está generando una alarma en cuanto a la afección al medio ambiente y no enviarlo a la empresa encargada de hacer estos controles, que es URA, que es la que tiene la competencia. Es una alarma... En cuanto al agua, me parece un poco grave que no se ha hecho gestión por parte de este ayuntamiento. Me parece que es un poco dejadero de su actuación. Hombre, se va a enviar ahora. Te digo que está a falta de recibir el informe definitivo. He recibido un informe preliminar con valoraciones preliminares y los datos. Y los datos están ahí ya, a disposición de todo el mundo. Bueno, luego en cuanto a la empresa, que efectivamente no teníamos relación con la empresa, el otro día lo preguntó, como ha comentado Josu, que hay una empresa que es la que ha hecho estos análisis, y queríamos saber si está acreditada por ENAT para la toma de esas muestras a las que hacéis referencia. Todas las empresas que hemos a las que hemos acudido para hacer analíticas están acreditadas, cosa que, por ejemplo, la que tiene el vertedero, si no me equivoco, no lo está para determinados parámetros. Eso es algo a tener. ¿Está acreditada? Vale, de acuerdo. Cuando afirmáis que el ayuntamiento le consta el vertido de residuos no admisibles o peligrosos provenientes de las escorias de Zabalgarbi, suponemos, porque claro, nosotros según la orden especifica que no han tenido constancia de que se haya recibido escorias o residuos peligrosos, suponemos que el ayuntamiento, en este caso el equipo de gobierno, habrá tramitado la correspondiente denuncia a tal caso, y a ver si nos podéis pasar copia de la denuncia, porque claro, si es un tema tan grave como que realmente tenéis constancia de que hay residuos peligrosos, pues habéis hecho las acciones pertinentes ante ese hecho, que es lo que se debe hacer. Lo hemos denunciado al órgano competente, que es el que debería controlar esa cuestión. Lo que hagamos a partir de ahora, pues bueno, eso se ha recibido a finales de mayo. Estamos valorándolo y, por supuesto, la denuncia está entre las opciones a tomar. De todas formas, la documentación en la que nos basamos es documentación que el propio gobierno vasco ha facilitado a Ecologista en Marchan a requerimiento de esta asociación. Yo me baso en la orden. Y luego CESPA, porque nosotros, claro, antes de seguir avanzando, hemos solicitado información. Por eso estos procesos son más lentos de lo que nos gustaría. Hemos solicitado información a CESPA, hemos solicitado información al gobierno vasco y hemos solicitado información a Zabalgarbi. La respuesta del gobierno vasco sobre las escorias ha llegado hace una semana. Entonces, esto va más lento de lo que nos gustaría. No sé cómo se hacen afirmaciones, pero eso lo digo. Luego, también cuando decís que hay riesgo de incendios y explosiones por generación de gases, se ha constatado que no se han realizado las mediciones anuales por la entidad externa que exige la autorización ambiental integrada. Bueno, según pone la orden, el Gobierno vasco recibe anualmente, a través del programa de vigilancia ambiental, los resultados de los controles realizados en relación con las emisiones a la atmósfera. Y tal como dice la orden 19 de mayo del 2014, que es la que se ha recibido por parte de este ayuntamiento, de la Consejería de Medio Ambiente y Política Territorial, no se ha detectado por parte del Gobierno hasta el momento concentraciones significativas en la chimenea de extracción de gases. Sí, pero ¿quién ha hecho esos análisis? Aquí pone el programa de vigilancia ambiental. Sí, pero eso es un programa. ¿Quién hace? ¿Una empresa externa acreditada o la propia empresa? Tiene que tener una empresa acreditada, por supuesto. Pero ahí está el debate y ahí está nuestra queja. Yo digo, que no lo hace una empresa externa acreditada. A los estudios, ahí he hecho una comparativa de las alegaciones que has hecho con lo que marca la orden foral. No obstante, aún así, desde nuestro grupo político IAJPNV queremos señalar que podríamos encontrar la finalidad, que estaríamos a favor de la finalidad de la moción. Por supuesto, todos estamos a favor de que se cumpla la normativa vigente sobre el área medioambiental, que se hagan los controles necesarios a esa actividad y evitar ese tipo de problemas, que se apliquen las medidas correctoras que sean necesarias. Hay que hacer denuncias, si hay que enviar las análisis a quien sea el órgano competente, se tendrá que hacer, y que se ejerza un control riguroso y exhaustivo sobre el vertedero. Considero que eso es una gestión en la que hay que hacer un consenso y en el que todos tenemos que colaborar. Por eso nosotros nos vamos a abstener de esta moción. Por otro lado, por una parte, debido a las graves afirmaciones y acusaciones de que el Gobierno vasco no ejerce su responsabilidad en controlar la actividad del vertedero y de que da cobertura a irregularidades, afirmaciones que quedan desacreditadas en la orden foral de 19 de mayo del 2014 recibida por este ayuntamiento de parte de la Consejería de Medio Ambiente, Departamento y Política Territorial. ¿Tú crees más en lo que dice el Gobierno vasco que en lo que yo me baso nosotros? En ese informe, me baso en otros, llamo la comparativa. Bien, cada uno. Yo no soy técnica y... Pero tú dices que quedan desacreditadas. Para mí el que está desacreditado en esta materia es el Gobierno vasco. Yo no. Y si se ha suavizado la moción, el texto de la moción, es precisamente para lograr un consenso. Porque yo me reafirmo en lo que decía la moción original, que para eso la redacté yo, y sigo pensando que el Gobierno vasco, y hablo en estos momentos a título personal, da cobertura y hace dejación de sus responsabilidades en esta materia. El primer día que fuimos allí no sabían ni dónde tenían el expediente.
como dato anecdótico. Yo sí que me atrevería a hacer una pregunta, porque yo me alegra, de verdad, me alegra que el PNV de Zalla esté a favor del control riguroso y efectivo del vertedero de las lagunas y de aplicar medidas correctoras adicionales. ¿Entiendes entonces que durante toda la vida del vertedero hasta el 2011 se ha hecho un control riguroso y efectivo del vertedero por parte de este ayuntamiento? Yo estoy trabajando ahora en base a esta moción y en los parámetros yo considero como ciudadana de este municipio que vela por los intereses de los ciudadanos y ciudadanas, porque yo también convivo, yo también tengo familia, considero que si es necesario, por supuesto, hacer controles. Si es necesario será porque no se ha hecho hasta ahora. Yo no estoy poniendo el juicio de que se ha hecho, no. Bueno. Simplemente ejecutar la gestión de este ayuntamiento que ahora ostenta este equipo de gobierno tiene que hacer esos controles. En eso estamos, y estamos haciéndolo porque no se hacía hasta ahora. Entonces me alegro de que el PNV de Zalla admita que es necesario hacerlo. Bastante grave, que se hace la afirmación y la bueno, grave, no sé. Yo creo que siempre evitas el... Vamos a ver, es muy sencillo. Mira, sobre el vertedero de las lagunas, quien más información tiene en este pueblo es el PNV de Zalla, porque es quien ha estado gobernando cuando vino y cuando ha estado actuando. Entonces, sí me gustaría que, si el PNV de Zalla está a favor del control riguroso y efectivo y de medidas adicionales de control sobre el vertedero, que nos explique qué ha hecho el equipo de gobierno del PNV de Zalla hasta el 2011 en ese sentido. Me gustaría oírlo. ¿Qué es lo que...? Al equipo de gobierno. De acuerdo, vale. Con eso me has contestado. Por otra parte, dices, Esther, que te abstienes debido a graves acusaciones que aparecen en la moción. Mentira, no aparecen, porque esas graves acusaciones que dices se han retirado. Como tú misma has reconocido, aquellos puntos en los que más hincapié hicisteis en la comisión informativa se han retirado. Son tus palabras. Los que más hincapié hicimos en la comisión informativa se han retirado. Aquellos puntos que se han retirado son los que utilizas para justificar tu abstención. Por lo tanto, no está justificada tu abstención. Pero allá tú con tu discurso. El tema no es nuevo. El vertedero de Zalla lleva ya muchos años en Zalla. No es nuevo. Entonces, a mí sí que me sorprende el que me digas que es que no tenemos información porque es un tema nuevo. Joder, información. Pero si el PNV de Zalla es quien ha puesto el vertedero y quien lo ha estado gestionando durante una pila de años, ¿cómo que no tenéis información? Déjame terminar, por favor. Por otra parte, bueno, corregirte, Ura no es una empresa. Ura es una rama del... Has dicho que es una empresa, luego miras el vídeo. Es una rama del... Sí, igual no sé, es un lapsus sin más que has tenido, no pasa nada. Pero es una rama del gobierno vasco, que tiene las competencias en cuanto a inundabilidad y control de las aguas. No me puedo callar ante la acusación de sensacionalismo político y alarma social. No me puedo callar, porque... Sensacionalismo político y alarma social es el folletín que habéis sacado sobre los cementerios, intentando sacar un problema de donde no lo hay, intentando hacer un problema de una regulación de un tema que no estaba regulado hasta ahora y donde simplemente aquellos puntos que en los que habéis intentado suscitar más polémica no son puntos que ha impuesto la ordenanza aprobada en este ayuntamiento, sino puntos que marca la ley mortuoria. Eso es sensacionalismo y eso es alarma social. El que hayan venido decenas y decenas de vecinos de Zalla con el folleto del PNV que les ha llegado a su casa sobre la alarma social que habéis generado con el cementerio al ayuntamiento para que le expliquen y que hayan salido del ayuntamiento con las explicaciones pertinentes, pues bueno, nos supone una sobrecarga de trabajo que admitimos en el servicio de la ciudadanía, pero desde luego tengo clarísimo que eso es sensacionalismo y crear alarma social donde no la hay. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioak. ¿No te pronuncias, Josu? No, entiendo que es una abstención, Natalia. Vale, mil esker. Josu, ¿te vas a pronunciar? ¿Vas a votar? No, ¿vas a votar o no vas a votar? ¿Te vas a pronunciar? ¿Te vas a pronunciar? No. No, ¿puedes salir de la sala, por favor? Pero primero tendrás que decir que se repite la votación. Lo voy a decir cuando salgas de la sala, por favor. Evidentemente se va a repetir la votación. De todas formas, yo te agradecería que antes de realizar la votación me digas que no te vas a pronunciar o en tu debate y entonces nos organizamos todos mejor. Ya está hecho, que no pasa nada. No te voy a pronunciar, pero es igual. ¿No? Bueno, a ver, ¿tu voto es a favor, en contra o abstención? ¿Qué pon lo que quieres? No, que no. Pon los tres votos, a favor, en contra y abstención. Abstención. Venga, ya está.